chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren maravillosamente bien. Recuerden que este es el día que hizo el Señor, hay que alegrarse y gozarse en él. Bueno, mis bellas, hoy quiero hablarles de una fragancia que estoy usando, que es la Emperatrice 3 de Dolce & Gabbana. Este perfumito es un agua de tocador, es una fragancia muy fresca, muy limpia, que tiene notas verdes, es afrutada. Es una fragancia muy ad hoc para el verano. Esto grita verano, grita un día soleado, caluroso. Y bueno, esta hermosura te hace sentir fresca, limpia. Es con una notita de sandía exquisita, tiene notas verdes que le da el ruibarbo. Bueno, esto es increíble. Tiene limonero que le da ya en el secado un toque de limón fresco, rico, exquisito. Esta fragancia es de Dolce & Gabbana, se llama La Emperatrice 3. Su salida es, vamos a ver primero, es de la familia olfativa floral acuática para mujeres. Se lanzó en el 2009. Las notas de salida son pimienta rosa, kiwi, ruibarbo. Las de corazón, jazmín, ciclamen, violeta, persia y sandía. De fondo, almizcle, sándalo y limonero. Bueno, su salida es algo picosita, pero yo inmediatamente pasa el picor de lo que es la pimienta rosa e inmediatamente yo puedo sentir el ruibarbo. Es una nota que abre increíblemente verde, que me hace pensar en Aura de Müller. Las que tengan Aura van a saber de qué estoy hablando. No es igual, pero se siente esa notita de ruibarbo. Bueno, ya después de que pasa el ruibarbo, bueno, el ruibarbo no se va, queda ahí. Inmediatamente aparece la nota de sandía. Una sandía jugosa, rica, exquisita, fresca. Con una notita de jazmín, pero un jazmín que se esconde, que no se explaya completamente, sino como un jazmín tímido. Y al final, lo que yo puedo sentir ya en el secado de mi piel es ese limonero que tiene. Es exquisito. Es una fragancia verde, afrutada, con ese deje de toque verde, pero en el fondo se siente ese limonero. O limón, limonero, no sé, pero es rico. Porque huele a limón, huele a verde y el aroma de la sandía. Es una fragancia fresca, limpia, afrutada, que te hace sentir fresca. Esto grita verano, verano, completamente matutina. Esta fragancia es increíble. Es un agua de tocador. La duración en piel son 4 horas. Bueno, ahorita les había hecho un video ya de ella, pero fui por mi café. Fui por un cappuccino, como pueden ver acá. Me encanta. Fui por este cappuccino y cuando salgo, el señor le encargué el local y me dijo, qué rico huele. Llego al restaurante y por eso lo quiero comentar. Y me dicen, doña Fabi, qué rico huele. Le dije, ay, de veras, chaparrito. Me dijo, sí, doña Fabi, huele muy rico. Dije, pues qué rico. La estela es moderada. ¿Qué te gusta? Bueno, no sé, es una estela 2 metros, yo creo. Estaba el chico, o yo llegué y el chico llegó después de mí, pero me dijo, qué rico huele. Entonces, pues me encantó más. Es la Emperatrice 3 de Dolce & Gabbana. La en pie me dura 4 horas. Y bueno, luego a veces dices que no hueles porque a lo mejor te acostumbras al aroma de la fragancia y ya no la percibe uno, pero los que vienen, los que te abrazan, los que están atrás de ti, hoy es un día caluroso pero con aire y las ventas están para morir. Entonces, bueno, me fui por mi cafecito porque me estoy durmiendo. Esto es La Emperatrice, aquí está, de Dolce & Gabbana, un agua de tocador. Creo que se pierde un poco, ¿verdad? Ahí está. Y esta es la botellita sencilla, bonita. Dice La Emperatrice 3 de Dolce & Gabbana. Aquí está. Bueno, riquísima, fresca, afrutada, que te hace sentir limpia con esos toques verdes que le da obviamente el ruibarbo. El ruibarbo, como les digo, me hace pensar en esa fragancia tan exquisita de Müller, que es Aura. Pero eso te hace sentir súper limpia, como si te acabaras de bañar. Esto es increíblemente
exquisito y maravilloso. Bueno, mis bellas, espero que les haya gustado. Esta fragancia es de, como les digo, de Dolce & Gabbana, especial para verano. Si tú estás buscando una fragancia especial para verano, bueno, esta es una opción. Si no te molesta tener que reaplicarte la fragancia, perfecta, es perfecta para ti. Tiene duración, como te digo, 4 horas. La estela es moderada. Me la acabo de aplicar hace un ratito, salí y la gente me dijo, qué rico hueles. O sea, de una cuadra que caminé me dijeron 2 personas, qué rico hueles. Ayer yo esperaba que me dijeran eso con mi Prada Candy y nadie me fumó. Bueno, bellas, L'Emperatrice 3 de Dolce & Gabbana. ¿Te gustó? Pues te invito a que me regales un dedito arriba, que te suscribas al canal porque no cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente video, por supuesto, si mi amado Cristo no viene antes. Hasta la próxima. Los amo en Cristo. Bye, bye.